Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al video del día de hoy. Hoy les quiero estar compartiendo una rutina de limpieza de la cocina. Y empezamos por aquí, bueno, pues haciendo detallitos. Y perdón, siempre ando con la garganta media rara. Bueno, es que estamos en tiempos fríos, a veces amanece muy frío y como a mediodía ya se pone como caliente y en la noche otra vez, en el atardecer, empieza a bajar la temperatura y así está por aquí. Bueno, les doy la bienvenida, ojalá que se queden conmigo hasta el final del video. Como ya les había dicho, hoy les quiero compartir una rutina de limpieza de la cocina, que el quehacer aquí en la cocina nunca se termina, siempre estamos haciendo algo en la cocina. Bueno, y por eso hoy les quiero compartir algo de aquí de la cocina, como hoy quiero darle una limpiada a los gabinetes, así nada más como una media pasada, para que no se ensucien tanto, porque no, aunque no se ve casi el polvo en los gabinetes, pero a veces salpica aceite, salpica chile cuando uno está a veces alicuando, a veces salpica y a simple vista no se ve, pero ya si te le quedas fijando bien, se miran ahí las manchitas de chile o de cualquier otra cosa, más que nada la grasa. Y eso es lo que voy a estar compartiéndoles el día de hoy. Es un video pues de limpieza, espero pues, como ya les digo, que se queden hasta el final. Y si este video te gusta, dame un like y si gustas también puedes compartirlo. Les doy la bienvenida a todas ustedes, todas las nuevas que están llegando por aquí. Gracias por la preferencia de este canal, muchísimas gracias. Les deseo felices fiestas, que estén bien con toda su familia y que se la pasen súper bien en esta Navidad. ¿Tiene jabón? Le puse jabón de los trastes para limpiar los gabinetes, porque sí, ya están un poco como sucios. Es jabón nada más lo que tiene, lo voy a enjuagar para seguir limpiando los demás.
estoy haciéndome un huevo el día de hoy. Hoy es un día lunes. Y también estoy calentándome una tortilla tipo huarache. Es un tipo huarache. Y me lo voy a comer pues con el huevito. Y también quiero enseñarles que usen frijoles. Son negros. No sé si ustedes comen frijoles negros. Y voy a estar cociendo muy bien este huevo porque me gusta comerme este huevito muy súper cocido. No me gusta el huevo que está como aguado. Me gusta bien cocido. Provecho.